Te saluda con mucho gusto Mariana Ávila, director del área de operación. A nombre de Hematología Clínica, te damos la más cordial bienvenida a nuestro curso gratuito de este mes, titulado Contaminación microbiana de preparados con plaquetas, impartido por el maestro en ciencias Jesús Miranda Bonilla. Este curso es llevado a ti gracias al equipo de Hematología Clínica y a través del apoyo de COPMET Lab, ya que gracias a ellos este curso tiene aval académico. Al finalizar este curso publicaremos en nuestra fanpage de Facebook Hematología Clínica un link que contiene todas las instrucciones para que realices una pequeña evaluación, así como los detalles para obtener tu constancia. Disfruta de este curso, esperamos que sea de tu agrado. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto poder saludarlos nuevamente aquí a través de eh, mis amigos de hematología clínica. En esta ocasión para tratar un tema relacionado a la contaminación microbiana de preparados con plaquetas. Y pues bueno, si ustedes nos han seguido en otras sesiones sabrán que siempre me gusta iniciar con esta frase que es hoy es un buen día para aprender y mañana también. Nuevamente reconociendo el tiempo que inviertes en tu formación y en tu preparación, que bien podrías estar utilizando en cualquier otra actividad, pues hoy estás aquí con nosotros y eso siempre es importante reconocer. Tu formación es importante y siempre será en beneficio tuyo y sobre todo de nuestros pacientes o donantes que sean beneficiados con un profesionista que los atienda siempre capacitado. Mi nombre es Jesús Miranda y estoy con ustedes en esta sesión a través de nuestros amigos de Hematología Clínica. Eh, antes de iniciar pues bueno eh, vale la pena siempre recordar que las posibles menciones de marcas o tecnologías no favorecen la compra o adquisición de ninguna en particular las imágenes usadas se muestran únicamente con fines educativos las referencias han sido citadas de acuerdo a la consulta de las mismas el material presentado fue elaborado por el disertante y las opiniones vertidas no representan el posicionamiento formal de las instituciones en las que me desempeño muy bien ahora sí empezando de lleno con nuestro tema sabemos que hoy en día la obtención de productos o de eh, derivados de la sangre debido a sus características a los eh, tipos de bolsas que existen a los métodos de recolecta permiten que a partir de una donación eh, de sangre total se puedan separar componentes de la sangre los de eh, mayor relevancia o de eh, principal uso a partir de de eh, las donaciones de sangre total son el concentrado de eritrocitos que bueno nos permite la atención de pacientes que tienen problemas relacionados al transporte de oxígeno, corrección de anemias o hemorragias el plasma fresco congelado, la fracción líquida de eh, la sangre, la cual, pues bueno, es, eh, está indicada para la atención de ciertas eh, patologías que incluyen pues desórdenes relacionados a eh, coagulación de la sangre o pérdidas agudas de la misma. El con, los concentrados o preparados con plaquetas que justamente eh, pueden ser obtenidos a través de también de donaciones de sangre total y que bueno, están relacionados a la atención de pacientes con eh, trombocitopenia o con riesgo de sangrado y también aunque con una menor frecuencia continúa hoy en uso eh, la globulina antiemofílica o mejor conocida como precipitado y que en general pues todos estos componentes se pueden obtener y utilizar de diferentes formas para la atención de pacientes. Estos componentes de la sangre son susceptibles a la contaminación con microorganismos que pueden hacer de esta forma pues inutilizables estos componentes, pero también puede ser que esta contaminación microbiana de componentes sean llevadas hasta el receptor de estas unidades y con ello pues se desarrolle la posibilidad de un cuadro de sepsis o de una infección en este receptor de componentes contaminados. Hoy por las características que disponemos en cuanto a materiales, en cuanto a técnicas y procedimientos, los componentes obtenidos a partir de las donaciones de sangre deberían eh, permanecer en condiciones de esterilidad, es decir, libres de microorganismos. Sin embargo, durante su obtención, durante la manipulación de las unidades o incluso por características propias del donante, existen los riesgos en los cuales la presencia de microorganismos se lleve a cabo en estos componentes y que a su vez puedan proliferar y generar una complicación en el receptor. De todos estos componentes, los preparados con plaquetas son los componentes más susceptibles a contaminarse con microorganismos. Esto es debido a las características en las cuales los preparados con plaquetas se eh, procesan y además en las, en las características en las cuales se conservan durante su eh, vigencia eh, en espera de ser utilizados. Es decir, vale la pena recordar que los preparados con plaquetas son mantenidos en temperaturas de 20 a 24 grados, llamémosle usualmente una temperatura ambiente, se mantienen en constante agitación, y además, las bolsas en las cuales se obtienen estos preparados con plaquetas están diseñadas para permitir un intercambio efectivo entre gases, eh, principalmente oxígeno, eh, dióxido de carbono, y con ello pues genera un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos. Es decir, si por alguna razón, insisto, una mala manipulación o una presencia de microorganismos del donante o eh, algún otro factor que veremos más adelante, genera la presencia de algunos microorganismos, estos al encontrarse a una temperatura ambiente con agitación constante y un intercambio gaseoso, generan un ambiente propicio para el eh, desarrollo y proliferación de de eh, estos microorganismos generando también la posibilidad de transferirse al receptor y con ello deseamos pues generar una complicación los otros componentes tanto el concentrado de eritrocitos el plasma fresco o los crioprecipitados también se, as se han asociado con la transmisión de, de o el desarrollo de cuadros sépticos sin embargo las características en las cuales se conservan estos componentes los vuelve menos susceptibles de eh, desarrollar eh, microorganismos en ellos. Recordando que el concentrado de eritrocitos se almacena en temperaturas de refrigeración entre 2 y 6 grados. El plasma fresco congelado será una fracción obtenida de sangre refrigerada y posteriormente de sangre eh, de bolsas que son congeladas a temperaturas de menos eh, 18, de menos 30 grados, que generan, pues en este caso, pues una protección, vamos a decirlo, para la concentración. Debido a que los microorganismos que pueden contaminar a la unidad o que puedan estar presentes generalmente pues, no se desarrollan a esas temperaturas, lo cual sucede de manera similar con el eh, crío precipitado. Estos componentes, eh, tanto el concentrado de eritrocitos, el plasma fresco y, y la globulina antimófílica o crioprecipitados, se asocian en menor proporción a eh, cuadros de sepsis y en realidad cuando hay presencia de microorganismos en ellos es básicamente por malos eh, manejos durante eh, la transfusión de estos componentes y no tanto durante su almacenamiento. En el caso del plasma fresco o de los preparados de crío precipitado, el principal factor de riesgo para contaminación microbiana es la eh, mala manipulación durante el descongelamiento. Recordarán que, bueno, estas eh, componentes para ser transfundidos pues deben ser descongelados y usualmente se realizan con dispositivos que incluyen pues baños de descongelamiento usualmente con agua, los cuales pues al no ser manipulados de manera correcta, al permitir el contacto del agua, con las válvulas eh, donde serán eh, de, colocados los equipos para transfusión o incluso no cambiar de manera regular esa agua en la cual se descongela u otros factores eh, de manipulación son los que favorecen la contaminación microbiana. En el concentrado de eritrocitos, el, en el caso de unidades que tengan sellos inadecuados o eh, aunque no están congelados, evidentemente, temperaturas de conservación inadecuadas en las cuales, pues bueno, mantenerlos fuera de refrigeración y si se complementa con una mala manipulación, pues genera la proliferación de microorganismos. Pero les decía, estos, estos tres componentes, eh, por sus características de conservación, pues básicamente no dan tanto problema como si lo representan las plaquetas, porque por sí mismo son pues, las condiciones eh, muy favorables para el desarrollo de microorganismos y por lo tanto, en este caso, generan pues eh, la mayor relevancia hacia el control de estos preparados. Eh, no quiere decir que en los otros componentes, pues, no, no sea importante también monitorearlos. De hecho, eh, eh, las espe la especificaciones de calidad para algunos de ellos, como es el concentrado de eritrocitos, pues sí establece el control microbiológico, no así para los preparados congelados, eh, como el plasma del precipitado, pero eh, pues, eh, hay un énfasis importante en el control de la contaminación de preparados con plaquetas, y es precisamente por eso que nos dirigimos hacia ese punto. Durante esta plática, Aquí les pongo esta tablita que es eh, importante porque usualmente o, o a lo largo de, de la historia de las transfusiones, pues hemos asociado, de la historia reciente de las transfusiones, eh, tenemos eh, presente que la transfusión pues tiene ciertos riesgos. Hace ya algunos años, tal vez décadas, uno de los principales eh, temores que existían en torno a la transfusión pues era la transmisión de alguna enfermedad eh, como VIH, como hepatitis. Eh, a través de una transfusión esto pues debido a pues las características que existían en ese momento por los criterios de selección por los tipos de pruebas en los cuales se, de los cuales se disponía y sus características que pues hacían un riesgo inminente el poder transmitir eh, una enfermedad a través de una transfusión sin embargo hoy en día con base a eh, nuevas tecnologías, nuevas pruebas, nuevos criterios de selección de donador y otros múltiples factores, pues la realidad es que la transmisión de enfermedades por transfusión como VIH o hepatitis, pues ha disminuido bastante. No quiere decir que ya hoy en día no sean un riesgo o una preocupación. Sin embargo, eh, han, eh, se han desarrollado diferentes eh, estrategias que han mitigado pues la cantidad de casos que se documentan o que se presentan, mejor dicho como infecciones transmitidas por transfusión y entonces hoy en día la realidad es que a lo mejor eh, dentro de nuestra mente o, o sobre todo de los pacientes también está como, como el hecho de que bueno el mayor riesgo es una transmisión de enfermedades y no es así hoy en día por todos estos factores que se han desarrollado pues vean ¿no? por aquí nos dan este una, una estadística que dice bueno más o menos en eh, la, la, la probabilidad de morir en, en un accidente de avión, pues bueno, anda por ahí de los nueve millones, uno en nueve millones. Y vean, eh, hablando de la transmisión de VIH, de hepatitis C, pues bueno, hablamos también de una por cada millón o millón y medio, por ahí o más, de transfusiones que se realicen o de eventos que se realicen. La muerte en un incendio, que bueno, también es una cuestión muy trágica, pero bueno, anda por ahí de una en un millón. Y vean por acá de hepatitis B. Y de ahí a, a lo que quiero eh, resaltar es que vean, hoy, pues en realidad ha disminuido en gran probabilidad, eh, en gran cantidad, la probabilidad de transmitir una enfermedad por transfusión. Pero si nos vamos más hacia la derecha de esta gráfica, nos damos cuenta que hay una serie de complicaciones que hoy en día son mucho más frecuentes y que tal vez no están como que muy presentes en nuestro radar. Es decir, de repente les, nos enfocamos mucho en esto de VIH hepatitis y bueno, es importante porque evidentemente el que se presentara un caso de estos pues es, es algo grave. Pero en realidad hay una serie de eventos o complicaciones asociados a la transfusión que son mucho más probables de presentarse y dentro de ellos encontramos la reacción hemolítica aguda, la reacción hemolítica eh, retardada. Bueno, aquí una, una que no tiene que ver con transfusión, pero bueno, con una muerte por eh, eh, uso de un vehículo con motor. Otra complicación como el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, muerte por una, un error médico, una reacción febril no hemolítica, pero vean aquí cómo ya se reduce drásticamente el número de, de, de eventos en los que se puede presentar. Y vean, una reacción alérgica transfusional, uno de cada 100 eventos, o una sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, uno por cada 100 eventos de transfusión. Entonces aquí ya nos damos cuenta que bueno acá hablábamos de uno de cada millón dos millones eh, cien mil aquí ya nos damos cuenta que pues hay eventos que son mucho más probables de desarrollar y que de repente no los tenemos en el radar tanto como parte de, del personal de banco de sangre como también como eh, parte del personal médico que son pues finalmente los que durante el evento transfusional son los encargados de monitorizar pues al paciente receptor de esta transfusión entonces a veces el, los, el personal médico el personal de enfermería pues tampoco tiene muy presente eso, ¿no? Se fijan que la bolsita diga que es negativa para hepatitis, para VIH, dicen ok, corroboran el grupo y ya. Pero en realidad hay otras complicaciones que eh, pueden estar presentes eh, con mucho más frecuencia y que tal vez a veces no las identificamos de manera correcta o tal vez ni siquiera las conocemos. Y dentro de toda esta serie de eventos que les acabo de mencionar, coloco estas dos marquitas aquí para que de igual forma nos demos cuenta de la eh, cantidad de, o la probabilidad que hay de una contaminación de preparados con plaquetas con microorganismos. Es decir, en algunos sistemas de movigilancia en el mundo, por los tipos de monitoreo que realizan, hablaremos de ellos más adelante en esta plática, han calculado que el riesgo de contaminación de un preparado con plaquetas anda por ahí de 1 de por cada 15.000 mil unidades, y el riesgo de desarrollar sepsis está por ahí de una por cada eh, 100.000 unidades. Bueno, se movió por aquí un poquito, pero bueno, una de cada eh, eh, 100.000 unidades. Pero también hay riesgo de muerte por este desarrollo de sepsis en una en cada 500.000 unidades. Cuando decimos esto, de repente, como que dicen, uy, pues son números muy, muy altos, ¿no? Una que de cada 15.000, una de cada 100.000, eh, son números muy, muy altos. Pero en realidad, estos números son altos o, o es una probabilidad baja pero es todavía más bajo lo, lo actualmente y digo que no quiero que parezca que eso está mal en realidad es algo muy bueno pero el punto de lo que estoy mencionando es que hoy en día es mucho más probable que haya una complicación por contaminación y desarrollo de sepsis y muerte que algunas otras eh, complicaciones que a veces nos preocupan más y nuevamente, insisto en que no dejan de ser importantes, pero es para que nosotros eh, pensemos o nos demos cuenta que hay eh, hoy en día más complicaciones que nos pueden eh, presentar en el servicio y además este tipo de eh, eventos como la contaminación de componentes y el desarrollo de sepsis son en su mayoría ocasionadas por problemas al momento de la obtención o de la conservación de estos componentes es decir son eventos muy altamente prevenibles cuando el personal que realiza la manipulación la conservación o la obtención de estos componentes lo hace de manera adecuada o toma medidas que permitan prevenir esta contaminación entonces Retomando brevemente, los preparados con plaquetas que son los más susceptibles van a tener un riesgo de contaminación y de desarrollo de sepsis con mucho más alta eh, probabilidad que algunos otros eventos. De manera adicional, estos cálculos o estas estimaciones han sido realizadas o son obtenidas de países como Canadá, como Estados Unidos o algunos países en Europa, donde el control y el seguimiento de, de la contaminación eh, de plaquetas es mucho más estricto que lo que está realizado eh, en nuestro país. Hoy en día, como veremos más adelante, pues el monitoreo de la contaminación de plaquetas, pues en realidad eh, no es en, eh, obligatorio para todas las plaquetas obtenidas. Y en estos países donde el control es obligatorio para todas las plaquetas obtenidas, pues los datos son estadísticamente más significativos y nos haría pensar que tal vez en nuestro país, pues por la deficiencia en, eh, en cuanto al número de muestras, que se solicitan, pues nos haría a lo mejor estar todavía en una probabilidad más alta. Es decir, en esos países donde el control es más estricto y tienen estos grados de probabilidad de, de presentarse estos eventos, en nuestro país tal vez podríamos sospechar que esto es todavía más frecuente y que lo que pasa es que no nos damos cuenta, no se realizan de manera adecuada los seguimientos y que entonces pues eh, nos da una relevancia mayor para nuestro país. Entonces, una vez que hemos establecido que la contaminación con microorganismos es un tema relevante, es un tema altamente frecuente y que además los preparados con plaquetas, en este caso de una unidad de sangre total o la obtenida a través de un proceso de aféresis, son los eh, componentes más susceptibles de eh, contaminarse con microorganismos, la siguiente pregunta es. Do, cuáles son las fuentes de contaminación y qué podemos considerar al respecto de ello. Bueno, la contaminación microbiana de estos componentes puede estar debida a errores durante el proceso de flebotomía. Esto es muy importante porque si ustedes lo contemplan nuevamente, esto es un factor que nosotros como personal involucrado de estas áreas podríamos prevenir realizando eh, correctos procedimientos de flebotomía. ¿Qué incluyen estos, estas correctas eh, técnicas de flebotomía? Las buenas prácticas del laboratorio. El uso del equipo básico de protección en, el, en la parte de flebotomía es muy importante. Hoy en día lo, los sistemas de bolsas que utilizamos para la obtención de componentes, pues son eh, hechos con materiales mediante procesos industriales que esterilizan esas bolsas, que las empacan, que las distribuyen y que nos dicen este sistema hasta el momento en que tú lo abres o lo retiras de su empaque es estéril. Si nos ponemos a pensar, el único momento en el cual algún componente del, del sistema de bolsas es expuesto al ambiente es la flebotomía y, específicamente, la aguja en el momento que retiramos el, el sello de, de la tapa y que le exponemos al ambiente. Esos momentos en los cuales la aguja está expuesta al ambiente, que aunque son breves, son el único momento en que directamente un componente de la bolsa está expuesto al ambiente. Bueno, me, me refiero a. a una parte interna ¿no? o algo que puede entrar a la bolsa, porque evidentemente la bolsa está expuesta al ambiente, pero en sus partes externas. Aquí estoy en re, eh, refiriéndome a esa aguja que estará expuesta al ambiente, la entrada de microorganismos podría conllevar que ingresen a la bolsa. Entonces, el uso de equipo básico por parte de las personas que realizan la flebotomía es muy importante. Recordemos que desde el punto de vista normativo, durante la flebotomía se solicita el uso de eh, guantes, de bata y de cubrebocas. Hoy en día, pues el, el cubrebocas como parte de las medidas que continúan en control de transmisión de eh, varias enfermedades, incluidas... Eh, COVID, pues hoy en día nos, nos, se nos ha vuelto ya una, una rutina. Pero esto es importante porque el uso del cubrebocas disminuye la probabilidad de contaminar la zona que vamos a puncionar o de favorecer la entrada de microorganismos a través de la aguja durante la punción. Entonces el uso del cubrebocas, tanto por parte del flebotomista y hoy por parte de nuestros donantes, pues resulta una estrategia bastante útil para poder de esta forma eh, mitigar la probabilidad de la entrada de estos microorganismos que nosotros emanamos durante nuestra respiración o eh, el estar hablando. Entonces, eh, digamos que del parte del donante, pues no es algo este eh, que sea estrictamente obligatorio, y sabemos que sí por la cuestión del COVID, pero para nosotros, como flebotomía, es eh, evidente el tener que utilizarlo. Los guantes también, la manipulación de los materiales, la manipulación del sitio de punción con los guantes, además de representar una barrera de protección o de equipo de bioseguridad, también es una manera en la cual podemos mitigar la transmisión de microorganismos presentes en la piel del flebotomista. Por lo tanto, eso es uno de los primeros puntos que vale la pena resaltar como estrategia para disminución de la contaminación con preparados, eh, bueno, en realidad de cualquier componente de la sangre, pero hemos eh, mencionado el énfasis sobre plaquetas. También hay otras estrategias que incluyen durante la colecta la derivación de sangre a la bolsa colectora. Dentro de la configuración de las bolsas para obtención de componentes de la sangre, hoy en día eh, esas bolsas están acompañadas de una pequeña bolsa eh, eh, primaria, bueno, no primaria, una bolsa de que se denomina bolsa de derivación y que está acompañada de un holder o de un adaptador para tomas de muestra. En este caso, cuando realizamos la flebotomía y dejamos que los primeros mililitros de sangre vayan hacia esta bolsa colectora, tiene un doble objetivo. Por, por, en primera instancia, lo que hacemos es permitir el llenado de esta pequeña bolsa, que en la configuración de las bolsas está antes del llenado de la bolsa primaria o la bolsa de colecta de sangre total o del de, proceso de aféresis. Esta está ubicada previo a ello y dejamos que los primeros mililitros de sangre vayan hacia esta bolsa. Estamos disminuyendo la probabilidad de contaminación alrededor de 50%. Es decir, cuando nosotros realizamos la flebotomía, existe la posibilidad de que microorganismos, decíamos, ambientales, de la piel o incluso de capas inferiores eh, presentes en la, en la microbiota del, del donante, capas inferiores de la piel, que, donde no llega la acción del desin, de, los, de las soluciones de desinfección. Pues entonces cuando funcionamos, esa cantidad de microorganismos que están en capas inferiores de la piel o los pequeños fragmentos de piel que ingresan durante la flebotomía, podrían estar con microorganismos que podrían llegar a la bolsa y, y, y permanecer ahí, proliferar y, y contaminar de esta forma la unidad. Pero si permitimos que los primeros mililitros vayan a esta bolsa de derivación, por un lado, vamos a disminuir la probabilidad de que entren esos microorganismos que no fueron removidos por el proceso de desinfección o que estaban presentes en los fragmentos de piel. Y en segundo lugar, nos permite pues la obtención de las muestras para los estudios de serología o, o le, la búsqueda de agentes transmisibles por transfusión, que por normativa se nos solicita hacer hasta el momento de la flebotomía. Entonces tiene un doble objetivo, pero el, el punto de hacer esa pequeña acción como eh, de manera rutinaria significa disminuir el riesgo de contaminación hasta 50%. En ocasiones, cuando hacemos la flebotomía, eh, cerramos esa bolsita y, y se llena primero la bolsa del donador y ya después decimos, ah, ya, se me olvidaron la, la toma de muestra. Abrimos la, el, el seguro o el clip que tienen esas bolsas y ya dejamos que se llene y tomamos nuestras muestras y decimos, qué bueno, no se me olvidó. Pero en realidad... Ese orden sí afecta no a la obtención de las muestras de serología, sino afecta la probabilidad de contaminar la unidad. Por eso, cuando dejamos que los primeros mililitros de la sangre colectada se vayan a esta bolsa colectora, es una, es una acción eficiente para disminuir la probabilidad de contaminación. Otra técnica eh, que previene la contaminación de estos componentes eh, obtenidos de las donaciones son las técnicas de asepsia que se siguen eh, como pasos previos a la obtención de los componentes de la donación. En este caso es importante realizar los procesos de manera adecuada. Hoy en día se recomiendan que los procesos de desinfección del brazo del donante sean realizados durante al menos 30 segundos, permitir la acción de esos desinfectantes durante 30 segundos más porque de repente a veces con el tiempo eh, encima y con la presión que tenemos hacemos un proceso de, de, de desinfección muy rápido y todavía ni se seca el, las soluciones utilizadas y ya estamos realizando el proceso de punción también si no permitimos ese tiempo de acción pues la, el, el, precisamente el objetivo del, del permitir ese tiempo es que los microorganismos que están ahí sean removidos sean eliminados y bueno cumpla la acción en la mezcla de desinfección si lo hacemos antes pues evidentemente no estamos dando tiempo y la viabilidad de esos microorganismos pues no, va a ser todavía la adecuada para poder contaminar nuestra unidad y también de repente ya incurrimos en otro tipo de cosas no de repente ya vemos que nomás no se seca y ya le empezamos allá a soplar o, o peor no hasta con la boca el donador no para para que se seque rápido y pueda continuar el proceso, evidentemente eso lo que estamos haciendo pues es nuevamente generar una fuente de contaminación y en nuestro proceso de asepsia o de desinfección del sitio pues ya no será el apropiado. También en este punto hay que considerar que existen diferentes opciones para realizar eh, la asepsia en el donante. Muchas de estos procedimientos se realizan eh, de manera diferente en cada lugar y es dependiente pues de los insumos con los que se cuenten, de los tipos de soluciones. Hay lugares donde cuentan ya con isopos, con aplicadores precargados, con las mezclas de alcohol isopropílico, clorexidina, y que de esa forma, pues eh, de manera automática, pueden realizar el proceso. ¿no? Y, y ahí nada más sería cuestión de, de enfocarnos en mantener el tiempo adecuado, el proceso de desinfección, pero en otros lugares todavía siguen preparando sus mezclas, ¿no? Y de repente eh, la, la manera en que las preparan, la manera en que... Eh, realizan el procedimiento pues puede ser muy variable no aquí lo, lo ideal es que si no se cuenta con estos dispositivos que, que fabricantes ya nos dan listos para su uso y vamos a preparar nuestras soluciones pues consideremos los, las maneras de prepararlas no de repente decimos bueno un chorrito de alcohol un chorrito de, de, al, de agua y ahí que se vaya mezclando o agarramos el, el alcohol desnaturalizado y no es isopropílico no está la concentración adecuada o igual eh, cuando utilizamos mez mezclas con yodo, eh, povidona, agarramos un chorrito del frasco concentrado y le vamos rellenando con agua al ojímetro hasta que más o menos digamos ya está y ese frasco de alitro que llené va a quedarse ahí toda la semana o todo el mes hasta que se acabe. Lo ideal es contar con procedimientos eh, para la preparación en concentraciones adecuadas de esa solución se recomienda también que sean por eh, día de uso, si algo por ahí no sobra pues bueno habrá que desecharlo también a veces cuando utilizamos el alcohol isopropílico tenemos nuestro frasco de enorme de torundas y ahí le echamos el chorro y a lo mejor las primeras quedan muy empapadas las últimas ya están bien secas y como tienen las primeras un exceso de alcohol se lo exprimimos y entonces todo lo, lo, la contaminación de haber exprimido ese alcohol pues va cayendo a las torundas que están abajo y pobres de las últimas que están hasta abajo ya les tocó un mes de que todos los días las estuvimos exprimiendo con las anteriores y entonces evidentemente eso va generando eh, riesgos de contaminación hay casos documentados donde la flebotomía o el, el flebotomista y, y las torundas han sido los vehículos para transmisión de eh, microorganismos a través de eh, este tipo de de fomites. Entonces, también otra recomendación importante a este respecto es que a veces consideramos dentro de las soluciones para limpieza del brazo del donante los famosos jabones quirúrgicos, el famoso jabón verde o de otros colores. Hoy en día ya no está recomendado el uso de ellos y, más bien, se habla de el uso de clorexidina, de alcohol isopropílico, de preparados con yodo, también teniendo en consideración que hay donantes que pueden ser alérgicos a alguno de estos componentes, y con ello, pues, tendríamos que eh, proporcionar alternativas para de realizar este proceso de desinfección. también está documentado que el efecto de estas soluciones, pues es independiente de la edad, del sexo, de la presencia de vello, es decir, el efecto de estas soluciones es, es similar en todos los donantes y por eso hay que hacer el proceso de manera similar en todos, no de repente, cuando vemos un, un brazo de un donante con, con una cantidad abundante de vello, diríamos bueno, hay que hacer un proceso más exhaustivo. y en aquellos donantes eh, que no tienen esta cantidad, bueno, decimos uno más más ligerito y la realidad es que no tendría que ser el mismo procedimiento en todos los donantes. ¿Qué tipos de microorganismos pueden contaminar nuestros preparados eh, con plaquetas? En general podemos considerarlos como ambientales como algunos comensales que están eh, presentes también en materiales, en capas de la piel o incluso decíamos en partes inferiores o en capas inferiores de la piel, pues están Staphylococcus aureus catalasa negativo, están especies de Bacillus, especie de Propionibacterium, de Serracia, tenemos también otros microorganismos comensales y algunos otros que son patógenos. De repente esto llega a generar confusión. ¿Cómo eh, es, es posible que microorganismos Patógenos como eh, especies de Escherichia coli, de Klebsiella, neumonia y yersina enterocolítica puedan contaminar esto. Bueno. Hay casos documentados en los cuales los donantes están atravesando por cuadros de, de sepsis de, con estos microorganismos, pero son asintomáticos. Y entonces durante el proceso de colecta, pues la, la sangre de estos donantes que no tienen manifestaciones de estos procesos de eh, sepsis, pues estará repleta de estos microorganismos. Y aquí pues evidentemente es uno de los factores que no vamos a poder controlar porque el donante no tiene fiebre, no tiene manifestaciones de la enfermedad y por eso es clínicamente apto y pasa a donar. Entonces, este tipo de, de, de microorganismos que son enteramente patógenos, pues son los más eh, peligrosos al momento de llegar hasta un, donado, hasta un receptor que pueda desarrollar un cuadro de sepsis. Los otros eh, tipos de microorganismos ambientales y comensales, pues básicamente los podremos controlar cuando realizamos eh, procesos de, o cuestiones de precaución como el equipo básico, la derivación y la sepsia. Hace rato les decía que los puros mililitros de derivación eh, nos dan un 50% de riesgo menor para contaminar microorganismos cuando lo mezclamos con procesos adecuados de asepsia en cuanto a técnicas, soluciones y... Y tiempos de acción, eh, la mezcla de estos dos nos da un, hasta un 70% menos de, de riesgo de contaminación. Entonces, estos que pueden ser los que están en la piel, en, eh, del donador, de nosotros o en capas inferiores, son los que básicamente vamos a, a, a combatir. Estos patógenos que están presentes en donadores asintomáticos, pues digamos que no tenemos mucha injerencia en ellos, pero podemos eh, combatirlos con criterios de selección un poquito más estrictos. Lo que les mencionaba hace rato, pues, se ha calculado que la contaminación en algunos reportes hablan de una por cada 3.000, en otros hablan una de cada 1.000 o, o por ahí depende la, la referencia. La, re, la reacción séptica, eh, es decir, pacientes que desarrollen sepsis por, por esta contaminación con microorganismos puede eh, ir de una hasta 100.000 transfusiones y lo que les decía, la muerte puede, está documentada en una de cada 500.000. Y nuevamente, aunque podríamos pensar que es un número muy bajito, pues es un evento mucho más eh, probable que la transmisión de algunas otras enfermedades. ¿Cuáles son las maneras en que podemos detectar la contaminación de eh, preparados con plaquetas? Pues en realidad hay métodos eh, de cultivo como el bactaler o el sistema EBDS. Hay también métodos moleculares que permiten, pues a través de técnicas de biología molecular, básicamente detectar microorganismos patógenos en ellos, o también existe la posibilidad o hay ensayos descritos de citometría de flujo. En este caso, pues, eh, nos damos cuenta que la parte de la detección de esta contaminación de mi, de, con microorganismos de preparados con plaquetas, pues, tiene requisitos técnicos, pues, amplios, ¿no? De, tan solo el hablar de cultivo, eh, en este caso, pues, nos, nos implica la obtención de, de los frascos de hemocultivo, su eh, cultivo en, en los equipos apropiados o incluso la necesidad de otro tipo de técnicas. Es por eso que hoy en día, pues, la cuestión de la, de la detección de eh, preparados con plaquetas contaminados pues es, es es difícil sobre todo porque nuestra normativa les decía no se marca como obligatorio a todos lo ideal sería a todos como en otros países pero está restringido a cierto número de unidades por mes entonces también eso podría limitar la detección de estos componentes y en, e incluso en otros países donde les decía el control es más más estricto o va más avanzado eh, respecto a, a las técnicas que utilizan en algunos lugares hacen cultivos y en otro y además una vez que han montado el cultivo a los dos o, o tres días posteriores a que inició el cultivo hacen otro método de detección que eh, les conocen como eh, métodos rápidos para mantener o, o garantizar que esta detección pues es, es adecuada no en lo que tienen los resultados resultados del cultivo. Esto evidentemente es, es algo ideal o algo que, que se sugiere de manera eh, importante para el seguimiento de las plaquetas, pero tan solo el hablar del cumplir con, el, con la cuestión normativa del, del cultivo de, de las unidades en, en número y frecuencia que nos solicita se vuelve algo diferente de considerar. Además, hay otras estrategias, ahí les mencioné algo de, de los métodos, pero hay otras que hoy en día nos permiten disminuir la probabilidad de contaminar con microorganismos a los preparados o componentes sanguíneos. Como prevención de la contaminación hablábamos de eh, criterio de selección para donantes, es decir, dar un poquito la tarea al médico pues de ser eh, más eh, enfático en la parte de los donantes eh, que puedan llegar a ser asintomáticos, sabemos que esto pues es un reto porque precisamente como son asintomáticos no nos suelen eh, dar manifestación, pero bueno, es una manera. También hoy en día contamos con sistema de colecta cerrados, es decir, las bolsas de obtención de componentes y sus configuraciones nos permiten, pues, garantizar que ese sistema está estéril y que uno de los momentos eh, importantes de, de contaminación es únicamente cuando exponemos la aguja al ambiente y puede entrar microorganismos. La preparación de la piel para punción, donde decíamos el uso de soluciones y de técnicas adecuadas con tiempos adecuados, pues representan una alternativa bastante efectiva para disminuir la eh, contaminación. ¿Cómo podemos reducir la contaminación? Es decir, si sí hay presencia de microorganismos en capas de, eh, de la piel donde no llegan las soluciones de desinfección, pues usando la bolsa de derivación. ¿Y cómo podemos inhibir la contaminación? por las con, eh, temperaturas de conservación, las cuales les decía para los eritrocitos y para las fracciones con plasma o precipitado que se utilizan refrigeración o congelación, pues básicamente es un sistema de eh, protección. También es importante la cuestión de la conservación a temperaturas adecuadas a la, a la sangre. Por ejemplo, cuando hemos obtenido una bolsa de sangre total para, para separación el mantener la temperaturas adecuadas en el caso de de preparados que vayan, de bolsas que vayan a obtener plasma, pues eh, será una temperatura de refrigeración. Y en el caso de unidades que vayan a ser destinadas para la obtención de plaquetas, la conservación, aunque esa temperatura ambiente, hay reportes que indican que, eh, bueno, diríamos, ok, eh, entraron unos pocos de microorganismos de la piel, porque, bueno, aunque hay técnicas eh, actualmente que disminuyen mucho la carga microbiana, ninguna lo hace al 100% y bueno, quedó una carga de microorganismos que ingresan a la bolsa y si la mantenemos a temperatura ambiente, que es lo, lo que se tiene que hacer porque se van a obtener con, eh, preparados con plaquetas, se recomienda dejar un tiempo al menos eh, en contacto, digamos, la sangre total o eh, a esta temperatura, porque como es sangre total y todavía tiene leucocitos y con ellos activos para la fagocitosis, hay reportes que indican que la, la carga microbiana o el riesgo de contaminación de estas eh, unidades de sangre total que se mantienen a temperatura ambiente, es menor cuando dejamos un tiempo eh, prolongado hablamos dos cuatro horas y esto pues lo permite en realidad algunos métodos de obtención de plaquetas el, el mantener a la la sangre total a temperatura ambiente y con ello eh, estos microorganismos son fagocitados por los leucocitos todavía activos del donador y de esta manera también se disminuye el riesgo de contaminación entonces aquí se los menciono porque bueno por inhibición de la contaminación sería el el mantener a temperaturas adecuadas los componentes de la sangre o la sangre total, y en el caso de aquellas que hay que mantener a temperatura ambiente porque así son sus condiciones de procesamiento, el, el permitir que se mantengan en contacto, eh, digamos, eh, la sangre con las posibles bacterias que pudieran haber ingresado es, es otra manera de, de disminuirlo. La inactivación de la contaminación es a través de las tecnologías como inactivación de patógenos que en nuestro país pues bueno tampoco están eh, muy utilizadas hoy en día o también podemos detectar la contaminación de unidades a través de el cultivo de componentes sanguíneos o el uso de pruebas rápidas de detección que les decía en otros lugares ya está bien establecido eh, los protocolos y las maneras en las cuales van a hacer el cultivo y también complementarlo con las pruebas rápidas de detección. Sin embargo, pues bueno, esta parte de cómo en diferentes puntos del proceso de obtención, manipulación, conservación y preparación de componentes, podemos participar para disminuir en gran probabilidad el eh, contaminar con microorganismos estos componentes obtenidos. Por aquí les pongo esto que, eh, pues bueno, fue un trabajo que, en el que tuve oportunidad de participar junto con otros... Eh, colaboradores del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y también de los servicios de sangre de Canadá, donde pues se abordó eh, parte de las eh, recomendaciones y de los puntos sobre el control microbiológico de precisamente de, de componentes plaquetarios y pues bueno eh, eh, una vez que por aquí les dejo el código para que ustedes lo puedan escanear y puedan con ello ver el documento completo y con eso pues también conocer más a detalle cómo es o qué es lo sugerido en cuanto a, a las estrategias para cultivo, que eso es un tema completamente aparte. ¿no? Ahorita estamos hablando de los factores que favorecen la contaminación, cómo prevenirlos, pero en esta guía se detallan los aspectos que, ok, por normatividad eh, se, se, se requiere el control eh, microbiológico de los preparados con plaquetas. Aquí están eh, los, las pautas para poderlo implementar les decía hoy en día es un reto porque pues por insumos por técnicas pues en realidad es, es un reto el, el hacer los cultivos en cómo detectarlos cuándo tomar las muestras cómo tomar las muestras cuánto volumen y todos esos aspectos técnicos están aquí en esta en esta eh, guía que desde el 2020 está, está disponible y que hoy en día eh, en nuestro país pues en realidad todavía no hay, eh, no había, perdón, en es, hasta ese momento pues una, una orientación al respecto y pues que representó ser el primer, la primer guía que bueno, busca eh, dar una orientación en cómo realizar estas estrategias. Pero como extracto de esa guía algo que, que siempre me gusta eh, mencionar es el cómo ustedes si ya están en un servicio de, de sangre o si se van a incorporar alguno cómo pueden eh, saber si están en, en camino vamos a decir o cómo cómo pueden eh, ayudarse a saber si están eh, dis, eh, favoreciendo o no la prevención de la contaminación con microorganismos a través de esta eh, serie de puntos que ustedes pueden evaluar y considerar. Uno, se cuenta con procedimientos normalizados, actualizados para la realización de flebotomía eh, de sangre total o aféresis. De repente, a, 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 recuerden ustedes, es importante que el personal que realice las actividades pues la haga a través de un procedimiento eh, actualizado, ¿no? Donde diga el tipo de soluciones, la manera de aplicación, el tiempo de acción, cómo van a prepararlas, si es que son preparadas o no en el laboratorio, si es una preparada por el fabricante qué tipo de soluciones van a usar, si el donante es alérgico a una, con cuál lo debe sustituir y cómo debe de sustituir ese, esa solución. Entonces, a veces de repente decimos, "No, pues nada más cada quien lo hace o ahí como quiere, el tiempo que quiere, con la solución que quiere." Entonces, desde ahí es un punto importante. Hay procedimientos para la flebotomía con todo lo que ello implica, el equipo de uso, el uso de equipo de protección, etcétera. Y es el siguiente punto. Se utiliza el equipo de protección personal completo solicitado. De repente tenemos que el flebotomista A que no usa cubrebocas. Porque bueno, ahorita les digo que con el COVID en realidad pues ya es una situación más, más frecuente. Pero antes no consideraban y decían, no, 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 solamente los guantes. O al revés hay el que no le gustan los guantes. Y sabemos que en otros lugares sucede, ¿no? Que de repente no nos gustan los guantes, no nos gusta el cubrebocas, se nos empañan los lentes. no eh, Entonces no los uso. Y no es algo que sea enteramente optativo es algo normativo la desinfección del brazo del donante se realiza con soluciones aprobadas y permitiendo los tiempos mínimos de acción lo que les decía si es de una de un fabricante se siguen las instrucciones del fabricante los tiempos de acción que, que recomienda el fabricante si las preparamos en el laboratorio hay eh, un procedimiento para ello. De repente les digo: es un chorrito de esto, un chorrito del otro. ¿Cuánto tiempo cada quien? Y entonces. eso genera, pues. Eh, diferencias entre los, los métodos para eh, desinfección. Se utilizan materiales e insumos nuevos en cada procedimiento de flebotomía. es espero que sea un punto indiscutible de, de un sí. Porque recuerden: entre cada flebotomía debemos utilizar. Eh, equipos de punción nuevo, debemos de utilizar eh, de manera ideal guantes y todo lo demás también nuevo. Sabemos que a veces la dotación de insumos no es la suficiente, pero bueno, en este caso eh, lo ideal sería eso y si no es así, pues eh, documentar el, el proceso de desinfección que se llevará entre cada donante, por ejemplo, con ligaduras si no son desechables, con guantes entre cada donador y otra serie de factores que de repente no consideramos, ¿no? Nuestra liga por ahí desde hace 10 años acompañándonos. La usamos entre cada donador y pues nunca la desinfectamos, se vuelve un, un, también un factor de contaminación. ¿no? Entonces a eso se refiere con materiales o insumos que de manera ideal deberían ser nuevos y desechables en cada procedimiento. Los primeros mililitros de flebotomía son derivados a la bolsa colectora, sí o no, ya hemos mencionado la importancia de este punto las unidades de sangre obtenidas se mantienen a las temperaturas adecuadas de conservación hasta su procedimiento, también ya hemos mencionado, eh, dependiendo del tipo de bolsa, el tipo de productos que se vayan a obtener. hay que refrigerarlas o si no las, si las vamos a mantener a temperatura ambiente, pues que sea un proceso un poco, vamos a decirlo, largo de, de mantenerlas a esta temperatura, por lo que ya hemos mencionado. hay procedimientos para el procesamiento de componentes. Eh, eso es importante durante el proceso de manipulación de las unidades de sangre total o de los componentes separados pues eh, en ocasiones el sellado inadecuado la manipulación inadecuada el, el mantener las, las unidades a temperaturas no adecuadas durante eh, su eh, almacén temporal no antes de que se las lleven al, al refrigerador de de unidades reservadas en lo que están el, el, los resultados de las pruebas de detección de agentes infecciosos, pues las junto ahí todas y entonces están a temperatura ambiente y dijimos que esa condición protectora de los eritrocitos a, a su refrigeración pues se pierde cuando yo los dejo por tiempos prolongados a temperaturas ambiente eh, que pueden afectar su viabilidad de los eritrocitos y además favorecer el desarrollo de microorganismos. Se utilizan dispositivos para garantizar la esterilidad de los productos, conectores estériles, pinzas adecuadas, sellados adecuados que disminuyan la probabilidad de ingreso de microorganismos. Se cuenta con evidencia documental de los resultados de control de calidad microbiológico. Lo que les decía, por normativa se nos habla de la frecuencia y de la cantidad de preparados con plaquetas o de concentrados de eritrocitos que se deben monitorear con control microbiológico y entonces de repente no hay eh, registros de eso, no se hace el control microbiológico o de repente en cada lugar una pregunta muy frecuente al respecto es bueno puedo hacer un método tradicional de pues mis plaquitas y, y mis medios de cultivo y, y la incubación y una tinción y esas cosas que en realidad no no está contraindicado hay estudios que se han hecho con ese tipo de, de técnicas, pero sabemos que comparativamente con una técnica como es el, el sistema de hemocultivos y su detección en sistemas automatizados tienen mayor sensibilidad y también tienen menores requerimientos técnicos no de repente, pues el contar con una campana de bioseguridad para la siembra el contar con eh, los medios eh, para la siembra, la incubación son incubaciones muy largas, 24 48 horas, mientras que los los otros sistemas automatizados en menos tiempo podrían darnos una, una señal ¿no? de, de crecimiento y otros factores que hacen que en realidad las técnicas manuales sean eh, no una alternativa o sean una alternativa más compleja de lo que resultaría en realidad un sistema automatizado y existen protocolos establecidos por, eh, para acciones por sospecha de contaminación microbiológica. De repente decimos, ok, este, el paciente empezó la transfusión y desarrolló por ahí la sospecha de una, de una reacción séptica. ¿Se sabe qué hacer? ¿Sabe el personal médico, enfermería o el, el área técnica de, del banco de sangre qué hay que hacer al respecto? ¿Qué tomas de muestra se requieren? ¿Qué hacer con el, eh, para el cultivo y descartar o confirmar la reacción séptica? ¿Cómo van a atender al paciente? Y eso, pues, decíamos, es importante porque involucra a otros personales, como es el área de enfermería o el personal médico, además de nosotros en el banco de sangre. Entonces, con esta simple eh, lista, vamos a decirlo así, donde vamos a ir marcando si sí o no, en de manera ideal, pues deberíamos de, de, de cumplir todas con sí, en aquella en la que digamos no, sería un buen punto para comenzar a eh, trabajar y con ello pues disminuir la eh, probabilidad de contaminar nuestros componentes. De manera eh, adicional, pues bueno, lo podemos con complementar con otras acciones, como ya les decía, el cultivo eh, en frecuencias, en cantidades, con muestras ideales para, para ello. Pero la mayoría de esto, pues son, son cuestiones que muy fácil puedo ir descartando o considerando para iniciar. Y dentro de este punto les decía, ok, ya vimos que hay muchísimas alternativas, la selección del donador, las soluciones de asepsia, el uso de equipo de protección eh, personal, todo lo que hemos visto que permite disminuir eh, la probabilidad de contaminación. Pero también vimos que existen eh, las técnicas de control microbiológico. ¿Qué, ¿Cuál es la, la situación real al respecto de esto en nuestro país? Pues que el control microbiológico es o forma parte de las especificaciones de calidad de componentes sanguíneos. Es decir, es un requisito normativo que se debe de cumplir. La realidad es que en muchos lugares es, es poco realizado, eh, en contrario a lo que solicita la normativa, por la necesidad de insumos, por las cuestiones técnicas, pero no deja de ser un incumplimiento a la normativa, por un lado. Por otro lado les decía eh, las diferencias en cuanto a técnicas, en cuanto a métodos, en cuanto a eh, técnicas de muestreo, en cuanto a tiempos de muestreo y otros factores pues también lo complican. Aunque mmm, se ha venido a disminuir estas diferencias pues con el, con el uso de, la, de guías y de otros eh, documentos que puedan ser orientativos al respecto. Y hasta el momento, desde el año 2015 hasta la fecha, no hay reportes en nuestro país de componentes plaquetarios que hayan sido eh, positivos para un cultivo. Entonces, eh, esto es importante porque nos dice dos cosas. O lo estamos haciendo todo muy bien en cuanto a lo que hemos mencionado de eh, estrategias de, de mitigación de la contaminación. O tal vez nos habla de que hay deficiencias en el sistema de detección, ¿no? De repente, decíamos, ¿no? Eh, se calcula que una de cada, hasta una de cada 3,000 plaquetas puede estar contaminada, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, si laboran en un banco de sangre y dicen, no, pues en mi banco de sangre captamos, no sé, 6,000 unidades al año, al menos durante el año te deberías tener dos eh, unidades, más o menos, o, o en promedio, eh, contaminadas con plaquetas, ¿no? Y eso comparándonos, decíamos, con otros eh, países en los cuales el control y los sistemas de detección son más estrictos, ¿no? A lo mejor aquí donde pueda haber ciertas deficiencias o, o áreas en las cuales hay que trabajar, pues a lo mejor esperaríamos un valor a lo mejor más alto, ¿no? Y de repente dicen, bueno, a lo mejor todo el año lo hicimos muy bien, ¿no? Y por eso esas dos plaquetas no fueron detectadas por la cantidad de muestreo, por los volúmenes, etcétera, Pero durante 6, 7, 8 años no se ha detectado ninguna. Cumulativamente con el número de unidades que se han obtenido durante ese periodo, pues esperaría que ya hubiera, a lo mejor en tu banco, al menos una o dos o tres o cinco, pero en todo el país no hay reporte de alguna eh, unidad de plaquetas. Entonces puede ser una, una señal de que todo está muy bien o de que todo está muy, muy mal. Bueno, no muy mal, pero que hay, hay opciones para mejorar. Eh, otra realidad del control microbiológico ya como tal es que no es realizado de manera adecuada por las diferencias o por la, el desconocimiento de técnicas o de factores como el volumen, por ejemplo. Algo muy simple es cuánto de, de, debo de inocular. Eh, evidentemente nosotros pensaríamos que bueno hay frascos que permiten 4 mililitros de muestra hay frascos que te dicen que 10 y diríamos bueno el de 4 pero también se sabe que entre mayor sea la alícuota colocada pues eh, hay una mayor probabilidad de eh, desarrollo de microorganismos ¿no? y de y con ello pues facilitar la detección de estos crecimientos no entonces cuánto cuánto tiempo a veces termina de el, el área de, de, de separación de obtener las plaquetas y dicen hoy toca control microbiológico y entonces las plaquetas tienen 10 minutos de haber sido separadas y vamos tomamos una alícuota y la cultivamos y todo negativo y eso en realidad se sabe que no es lo ideal. Lo ideal es que al menos dejemos pasar al menos 24 horas para obtener una muestra para cultivo. Porque si los microorganismos que crecieron, eh, perdón, que están en la bolsa eran muy poquitos y les damos 24 horas para dividirse y multiplicarse, la probabilidad de detectarlos va a ser mayor. Entonces, diferencias en técnicas de muestreo, en tiempos de muestreo, en técnicas de detección y otros factores hacen que no sea realizado de la manera adecuada. Reacciones sépticas, decía, en otros países como en Estados Unidos hay reportes de pacientes que han desarrollado sepsis y se ha documentado perfectamente que ha sido por componentes eh, contaminados, eh, plaquetas. También es importante eh, considerar que este control de... Eh, o este, con, esta contaminación de componentes requiere a varios profesionales de varias áreas. Hemos dicho, de repente... Dicen, no, pues no hay ninguna plaqueta contaminada, pero cuando nos damos cuenta, a lo mejor dicen los médicos, las enfermeras, sí hay una vez un paciente, tuvo una reacción así, así, y pues no, lo tratamos y todo, y se desechó la bolsa. Y entonces, a lo mejor esa bolsa que se desechó, si se le hubiera dado el seguimiento, hubiera podido permitir identificar que se trataba de, una, de un componente eh, contaminado con microorganismos. Entonces, eh, hay que eh, tener en consideración eso que no solamente es parte de nosotros que estamos en el banco, sino también de otros profesionales y de otras áreas. Por lo tanto, eh, es indudable que en la cuestión de la contaminación de preparados o de componentes de la sangre y de ellos en específico, los preparados con plaquetas, pues eh, las técnicas para prevenirlo, los factores técnicos, los factores individuales entre cada donador, las diferencias como la, los tipos de soluciones y todo eso, requieren que el personal de banco y de otras áreas, está en constante capacitación, en el cual, pues bueno, se indiquen cuáles son las, ten, eh, las tendencias actuales, las recomendaciones actuales, nacionales, internacionales, y todos esos factores que, pues, en su conjunto nos ayuden a prevenir, mitigar y que todas estas reacciones eh, o posibilidades de componentes contaminados, pues, se mantengan en esos números bajos o incluso menores. Esperemos en, en un tiempo no muy lejano, pues, también contar con datos de nuestro país y que pues eso no se va a lograr de otra forma más que con la participación de cada lugar en, eh, o de cada servicio de sangre que cumpla con los registros, realice man de manera adecuada pues este tipo de actividades que pues nos den un panorama más real de lo que se vive en nuestro país y no solo depender pues de las estimaciones o de los cálculos de otros lugares que aunque son orientativos pues nos hablan de una realidad diferente o de, uno, de una disponibilidad de recursos diferente a la que nosotros tenemos. Por lo tanto, el mantenerte capacitado será una alternativa para este y otros problemas relacionados a las transfusiones, conocerlos y mantenerlos en esos números bajitos. Nuevamente, tú lo has logrado en esta ocasión, con esta sesión. Por lo tanto, no me resta más que, como en otras ocasiones, siempre agradecer por tu eh, participación. Espero haya sido una sesión pues, interesante, te haya aportado algo nuevo. Y con ello, pues, mejores tu práctica en, en tu lugar de trabajo o tengas una base sólida para incorporarte a uno. Nuevamente agradezco tu participación. Soy el maestro Jesús Miranda y eh, seguimos aquí con nuestros amigos de Hematología Clínica en esta y en otras ocasiones. Hasta pronto. Esperamos que este curso haya sido de tu agrado y deseamos sobre todo que te sirva en tu día a día laboral. ¿Te gustaría aprender más sobre el tema? En esta ocasión tenemos la gran promoción de los tres cursos de Banco de Sangre por tan solo 2.999 pesos. Para mayor información, envíanos un mensaje o déjanos tu correo aquí abajo en los comentarios. Para mayor especialización, no te puedes perder el diplomado en Banco de Sangre. Inicia el 25 de abril. Recuerda que nuestros tres cursos y el diplomado tienen sesiones de Zoom para aclaración de dudas. No te puedes perder esta gran oportunidad. Es momento de ir a nuestra página de Facebook Hematología Clínica. En breve estará publicándose el link para realizar tu evaluación. Por favor, por favor, lee muy bien las instrucciones. Responde todas las preguntas y lee detenidamente todas las instrucciones, ya que ahí se especifican la calificación mínima probatoria y el tiempo de entrega de tu constancia. No olvides colocar tu nombre con las especificaciones que el cuestionario te indica. De esta forma, podemos garantizar que estás recibiendo el servicio que te mereces. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Nos vemos el próximo mes con otro curso gratuito. Que estés bien.